En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores, José Cardosa, nos informa. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo inaugurarán este próximo 17 de abril el Centro Politécnico José Coronel Urtecho, que funcionará en las instalaciones robadas al diario La Prensa. Rosario Murillo Zambrana, quien usurpa la vicepresidencia del país, informó este martes que las instalaciones del centro serán entregadas este 5 de abril. El Ministerio de Salud de Nicaragua informó este martes que el acumulado de casos de la COVID-19 aumentó a 20.446 y el número de muertos a causa de la pandemia se mantuvo en 245 desde que el coronavirus fue detectado en el país en marzo de 2020. Las autoridades de salud reportaron 31 nuevos casos de la enfermedad en los últimos siete días para totalizar 20.446 desde el primer paciente detectado sin ningún fallecido. Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, enfrentará un juicio en su contra el próximo 15 de febrero. La jueza al servicio de la dictadura de Daniel Ortega, Nadia Tardencilla, adelantó la celebración del juicio que inicialmente estaba programado para el 28 de marzo. Una fuente allegada al régimen sandinista confió a Café Con Voz, bajo condición de anonimato, que la disposición de la judicial al servicio de la dictadura puede deberse a que no existen más actas de la Fiscalía para continuar con el proceso bajo la figura de tramitación compleja. El régimen de China lamentó el incidente registrado la semana pasada cuando un globo civil y con fines entre comillas científicos sobrevoló el espacio aéreo de Costa Rica, informó este lunes la Cancillería costarricense. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China a través de su embajada en San José lamentó el incidente registrado, indica un comunicado de la Cancillería de Costa Rica. Y en el ámbito internacional, el vicepresidente turco Faut Oktay ha informado este martes que al menos mil ciudadanos se han cobijado en refugios u hoteles del gobierno y otros que guarecen en centros comerciales, estadios, mezquitas y centros comunitarios. Los terremotos de lunes destruyeron más de 6.000 edificios, dejando sin hogar a miles de personas. Para Café Con Voz, José Cardosa. Gracias José por tu resumen. Siguiendo con este tema, que es una tragedia eh, de magnitudes apocalípticas, más de 6.300 muertos hasta ahora confirmados por los terremotos de Turquía y Siria. Funcionarios turcos dijeron el martes que al menos 3.419 personas murieron. Más de 15.000 resultaron heridas por los sismos. Además dijeron que 7.800 personas habían sido rescatadas y que por lo menos 6.200, oiga bien, 6.200 edificios se habían derrumbado producto de eh, los movimientos telúricos. En el caso de Siria, Siria, perdón, reportó al menos 1.602 muertos y unos 3.500 heridos. A esta situación trágica, dramática y apocalíptica se le ha sumado las bajas temperaturas. Estamos hablando de temperaturas máximas en la noche de 3, 2, 3 grados Celsius, ¿verdad? Y eh, todavía las dimensiones de este... El cataclismo que vivieron los turcos y los sirios todavía no se sabe hasta dónde podrá alcanzar. Veamos cómo lo reportan las agencias internacionales. La cifra oficial de muertos por los dos terremotos en Turquía y Siria alcanza los 4.300, un número que continúa ascendiendo. En Turquía los últimos datos de la Agencia Nacional de Emergencias estiman más de 2.900 el número de fallecidos y en más de 15.000 los heridos. Las bajas temperaturas inferiores a los 5 grados y la nieve propios de estos territorios montañosos de difícil acceso dificultan la búsqueda de supervivientes. Por el momento, unas 7.800 personas han sido rescatadas. Los terremotos ocurrieron a lo largo de este lunes en Turquía y Siria. El primero, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, alcanzó una magnitud de 7,8 en la escala Richter. El segundo, que se produjo en el sureste turco, registró una magnitud de 7,5. El presidente de Turquía ha calificado el suceso como la mayor tragedia del último siglo. La Agencia Nacional de Emergencias afirma que se han desplegado más de 25.000 efectivos. Mientras tanto, la guerra civil en Siria, que ya dura más de 10 años, impide llevar a cabo el recuento oficial de víctimas. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha recordado que en las dos partes afectadas por el terremoto residen 4,1 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Trece países de la Unión Europea han ofrecido este lunes equipos de búsqueda y rescate, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan señaló que un total de 45 naciones han ofrecido ayuda. ¿Por qué me pregunta Doña Deikel fuera de cámara? ¿Por qué tan tan catastróficos? Porque el de 7,8 grados se registró a 18 kilómetros nada más de profundidad. Eso es absolutamente superficial. ¿eh? Eso en el caso eh, de las estructuras que no aguantan tal movimiento eh, sostenido por varios segundos. Y lo otro es que ocurrió a las 4 de la mañana, hora local. ¿Cuánta gente estaba dormida? La mayoría de la población. Y es por eso que la cantidad de muertos es enorme. Enorme. 6.200, 6.300 hasta ahora confirmados. Esto puede seguir creciendo. Ha habido imágenes dramáticas de todo esto. Esta es una de las que más ha conmovido a un hombre que sostiene ahí en Turquía la mano de su hija que. Esperó por mucho tiempo que llegaran los rescatistas y fue imposible, fue imposible que la rescataran. Es una de las imágenes que más ha conmovido en el mundo porque se trata de un hombre que está sabido de que la mano que sostiene es la de su hija que estaba atrapada en los escombros y que no pudo sobrevivir eh, luego de que pasaran horas sin que eh, los rescatistas que están desbordados, porque por todas partes necesitan ayuda, eh, no llegaron a tiempo para sacarla del de, eh, lugar en el que se encontraba atrapada. Pero también hay, esta es la parte dura, negativa, eh, que ha sido captada, aparte de muchas imágenes, pero esta es de las que más ha, ha cautivado porque el hombre sostiene la mano de su hija sabid, inerte ya, sabido que está muerta, pero eh, sin poder eh, soltarla en ningún momento. Las otras imágenes que son enternecedoras son las de estos dos niños, dos hermanitos. Póngame el tuit, doña que el primero que, que explica lo que pasó. Niña de siete años mantuvo su mano sobre la cabeza de su hermano eh, pequeño para protegerlo mientras estuvieron bajo los escombros por 17 horas tras el terremoto de Turquía. Veamos las imágenes eh, ya en el video de este, de este, este es el quizás uno de los, eh, quizás uno de los eh, momentos más tiernos eh, y aquí están ya fuera de peligro, llegaron los rescatistas, la niña incluso, de acuerdo a lo que indicaban los que estuvieron en el, en el momento, le decía a quien la iba a rescatar, si rescata, si me rescata a mí y a mi hermanito, Prometo ser toda la vida. Que... Miren cómo está con la... el brazo. Por eh, dicho, a tratando a la... de cubrir la cabecita de su hermanito. La... Una de las a imágenes a la... más, eh, más tiernas la... que se han visto la... en, este... La... en este episodio trágico que se vive allá en Turquía y en Siria. Faltan todavía situaciones que observar, porque eh, en la medida que avanzan las horas hay quienes están mandando mensajes desde sus celulares bajo los escombros, indicando que están vivos, pero de nuevo, la cantidad eh, de necesidades que hay versus los rescatistas es simplemente desbordada y no pueden hacer más que lo que... Hay países que están enviando... Equipos de rescate y demás, pero mientras eso ocurre, mucha gente está, lógicamente, muriendo bajo los escombros porque ya han pasado eh, casi dos días desde que se dio esta situación y eh, eh, no hay quien esté eh, en la disposición de aguantar tanto tiempo, si está herido, sobre todo, ¿verdad? Porque hay gente que está bajo los escombros y que está intacta, no le pasó nada, pero mientras no la saquen de ahí. Se pueden asfixiar, el hambre, la sed y demás pueden acabar con ello. Vamos a ver qué pasa con esta tragedia. El globo chino espía, ay mamita, sigue hablando, o mejor dicho, sigue dando que hablar acá en Estados Unidos, sigue siendo noticia y sobre todo disputa entre los políticos demócratas y republicanos que critican a la administración Biden de blandengue y de una eh, burla a la soberanía de los Estados Unidos después de que estuvo por varios días encima del territorio estadounidense, el territorio espacial estadounidense, sin que nadie hiciese nada. Veamos eh, cómo lo siguen tratando las eh, cadenas internacionales. Ya fue derribado un globo que fue hallado en el espacio aéreo estadounidense identificado como chino. La relación entre las dos potencias se sigue tensando. Depende de China que decidan qué relación quieren tener. Como un hecho aislado y accidental calificó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China este hecho. La vocera de la entidad asegura que se trataba de una aeronave civil y cuestionó la reacción de Estados Unidos según reportó el medio estatal CCTV. Penno tripulada también es de naturaleza civil, utilizada para fines meteorológicos y de investigación científica. Debido a la influencia de los vientos del oeste y su limitada capacidad de control, la aeronave se desvió de su curso previsto. Su propósito, dicen los expertos, quedará al descubierto cuando se analicen todas las piezas que lo integran. Un globo meteorológico mide cosas como temperaturas y presiones en el aire alrededor del globo y, por supuesto, un globo espía toma fotos e imágenes del suelo debajo de él. Y aunque este experto duda que fuera un artefacto espía, debido a que los equipos serían de alto valor para exponerlos de tal manera, Señala que podría tratarse de un elemento de prueba que eventualmente podría recolectar información delicada para la seguridad nacional. Ciertamente, así es como funcionan muchos satélites de espionaje. Pueden rastrear cosas como portaaviones, movimiento de tropas y elementos de esa naturaleza, tomando una fotografía un día y tomando otra fotografía al día siguiente y observando las diferencias. Mientras las investigaciones avanzan, legisladores estadounidenses han elevado críticas contra el gobierno por la demora en derribar el globo. Ante lo que el presidente Joe Biden ha dicho que la espera fue para garantizar la seguridad de los residentes en las zonas recorridas por el artefacto. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voce América. Seguramente el presidente Biden, que hoy da un mensaje a la nación sobre el estado de la nación, va a referirse a esta situación. Que ha generado gran controversia acá en los Estados Unidos. Martina López, que tiene de ser miembro de la comunidad 34 meses, dice Dios proteja a Turquía y a Siria. Mandan un mensaje ahí. Saludos a Martina hasta allá hasta California. Les dijimos que eh, no era el único globo que andaba eh, dando vueltas con fines meteorológicos. A mí me gustaría eh, que un, eh, Estados Unidos hiciera un intento de eso, de poner un globo encima de China y que el viento, no, que se lo ponga cerca a China, en una, una zona, que se lo ponga en Taiwán, ¿eh? ahí encima de Taiwán y que el viento se lo lleve hacia, hacia Pekín o hacia alguna zona eh, de China. Ay, ay, ay. A ver cuántos minutos y si no segundos tardan en. Bajárselo sin pensar si va a caer aquí, va a caer allá en los restos. Simplemente se lo hago. Bueno. <laughs> Increíble. El chiste de la semana es el, el pronunciamiento de la dictadura del deforme eh, tirano venezolano Nicolás Maduro. Vean este comunicado en el que habla de: eh, bueno, que esto fue una, una exageración de Estados Unidos en relación al globo espía chino. <laughs> Impresionante, ¿no? Veamos lo que dice el comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza el ataque de los Estados Unidos contra una aeronave de origen chino, no tripulada, de naturaleza civil que había mostrado una falla técnica y que no representaba ninguna amenaza militar o física contra las personas en tierra. Una vez más, los Estados Unidos recurren al uso de la fuerza en lugar de tratar esta situación con seriedad y responsabilidad que el caso amerita. La República Bolivariana de Venezuela, comprometida con los valores de la Carta de las Naciones Unidas y la diplomacia de paz, ratifica su estricto apego al diálogo para la resolución pacífica de los conflictos y la sana. Convivencia entre las naciones y los pueblos. Imagínense ustedes. Ay, ay, ay. Que pusiera lo mismo, de nuevo. Que Estados Unidos mande un globo encima de Venezuela. ¿Cuál sería el comunicado? Esto es un acto de amenaza clara en contra de la soberanía y la autodeterminación. Y se está violando el tratado de Naciones Unidas y esto es una provocación de parte del imperio en contra de eh, la paz y la tranquilidad de los pueblos de América. Así, así diría el comunicado de la dictadura venezolana si fuera Estados Unidos el que le manda a ellos un globo o si es Estados Unidos el que pone un globo encima de China, China lo derribe, dirían. Esto es, saludamos el acto eh, de los chinos para evitar que Estados Unidos realice acciones de espionaje eh, sobre su territorio. Esto viola la, la Carta de las Naciones Unidas sobre el respeto a, la, a los territorios, a la, a la, a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Así diría. Hipocresía pura, ¿no? Hipocresía pura. Solo puedes esperar eso. Es un chiste, ese este, este, este comunicado es un chiste, definitivamente. Y los chinos no se han visto en otra situación más que aceptar que han estado haciendo acciones que no son correctas. Claro, la tratan de, de dibujar ahí diciendo, no, aquí hay una exageración, era una nave no tripulada, queremos ver cómo se comportan las nubes, cómo está el viento, si las mareas están desbordadas y puede ser que tengamos más adelante tsunamis y estas cosas. Y ustedes le creen, yo no le creo, definitivamente no le creo. Y nadie sensato le cree a los chinos que mintieron sobre el coronavirus, que mienten sobre tantas cosas, ¿verdad? Lo cierto es que la relación de Estados Unidos con China se mantiene tensa y más tensa, porque el secretario de Estado Blinken decidió incluso no viajar, iba a ir por primera vez a China. Sucede esto y simplemente decidieron no ir a a saludar al criminal Xi Jinping, porque bueno, pues ya esta situación eh, puso nuevamente la administración Biden en un serio aprieto, porque la justificación de no bajarlo eh, o no derribarlo, porque estaba en peligro población, eso mucha gente dice, no me termina de convencer tal cosa. Pero ustedes ven en el reportaje de La Voz de América, hay un experto que dice, bueno, probablemente tengan la intención de hacerlo con los fines eh, de estudiar fenómenos naturales, y atmosféricos y lo que sea, pero también prueban para ver qué tanto, tantean, para ver qué, hasta dónde pueden llegar. Ahí van dando pasitos y explorando la situación para ver hasta dónde pueden llegar. Sí, señor. Sí, señor. Así son los chinos. Y el otro globo... El que anda por América, el que anda, porque no sabemos por dónde. No, nadie, nadie ha dicho que lo, que, que lo destruyeron, ni que se movió, ni que se fue. Ay, debe, debe estar en alguna parte todavía de América Latina. Ese globo estuvo encima de Costa Rica. Y los chinos lo admiten también. Nada más que con. Eh, eh, con fines que dicen ellos civiles. La verdad es que a China se le puede creer eh, la cuarta parte de lo que dice, sobre todo porque tanta gente que murió por COVID-19, después de que ellos eh, ocultaron la información sobre el virus y que después se propagó por el mundo y provocó una de las catástrofes más grandes que ha habido en temas sanitarios por la cantidad de muertos, que por primera vez como en las películas vimos al mundo paralizado, absolutamente paralizado por lo que eh, eh, provocó. Esta pandemia y eso salió de China. Y, y ocultaron información. Ahora, ellos que tratan de manejar esto del globo, ¿verdad? A su arbitrio y diciendo, no, poniéndose como víctimas, qué barbaridad, estos estadounidenses, cómo son de exagerados, y esto no era para nada, eh, pues para nada malo, todo estaba bien. Lo que pasa es que eh, viven paranoicos y creen que les va a pasar algo. Paranoicos y una semana completa el globo encima de Estados Unidos entró por Alaska y después apareció por Montana. Bueno, se trasladó a sus anchas el globo espía chino acá en eh, los Estados Unidos. Bien, entonces ese globo estuvo sobre Costa Rica. Y los chinos lo admiten. Aquí está el comunicado de la Cancillería Tica que eh, señala... ¿Cuál fue el, eh, el objetivo de esta situación, verdad? Y, y, y también verdad, se, 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 se entienden un poco de algo que es gravísimo, gravísimo. Vean lo que dice eh, el comunicado de la Cancillería Tica. Dice lo siguiente: ante diversas consultas de medios periodísticos relacionados al globo reportado la semana pasada sobre volando espacio aéreo de Costa Rica. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto desea informar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a través de su embajada en San José, lamentó el incidente registrado. La embajada reiteró que el globo que fue observado desde diversos puntos del territorio nacional era de carácter civil y tenía fines científicos, principalmente meteorológicos. Además, se aseguró que el objeto no representó amenaza, amenaza alguna para ningún país y su presencia en Costa Rica se debió a que sufrió un desvío de la ruta programada debido a las condiciones meteorológicas y la capacidad limitada de autodirección. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha tomado nota de las explicaciones recibidas. Para el Ministerio es prioridad mantener su misión de resguardar la soberanía nacional. Exigiendo a la comunidad internacional el respeto irrestricto al derecho internacional, a la soberanía eh, y a la integridad territorial de nuestro país. Entonces ha sido enérgico es eh, la reacción de la administración de Rodrigo Chávez que dice bueno le creen a los chinos que eh, era con fines civiles y, eh, y que bueno. No hay que preocuparse por esto porque hacerlo es una exageración. Y dicen los ticos que esto no pone en peligro nada de su país. Yo, de nuevo, la volteo. Si fuera un país, el que otro país el que le pone a China dos globos, ¿qué hubiese pasado? Un escándalo mundial. ¿Verdad? Estados Unidos está. Sacando información delicada y no sé qué y no sé cuánto y pa, 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 pa el escándalo. Y ahí imagino a Ortega volando riata, ya imagino a Maduro, al tal Putin, al ni se diga Xi Jinping, ya imagino al Lucho Arce, al, a los iraníes, todo el mundo un escándalo. ¿verdad? Pero los ticos dicen, sí, estuvo aquí, no generó ningún problema para nosotros. Y dicen que se vio el viento, se lo trajo. Bueno. ¿Ustedes creen eso? Yo no lo creo, definitivamente, pero tienen derecho a creerse tal cuento como decimos. Recuerde que Josh Roots Color Bar está esperando que usted se acerque allá en la ciudad de Belen, en Texas, a la 6809 Chimmer Rock. Esa es la dirección a la que usted debe llegar para realizarse el retoque y refrescamiento que necesita el color. De su cabello, antes marque el 281-888-5184 para que haga su cita. Lo estén esperando y cuando salga de Just Roots Color Bar, diga usted, tome la mejor decisión porque nunca antes vi mi cabello tan bonito como lo tengo hoy. Simplemente es eh, llegar a un salón de primera categoría como es Just Roots Color Bar y ver el cambio eh, en tu cabello y sentir que diste el paso adecuado. Por otro lado, la dictadura, en, otro, en otra del taller eh, del Carmen, en contra de la Iglesia Católica, indicó que el mocito, que es la réplica de Santo Domingo, ¿verdad?, de Guzmán, prohibió que saliera a hacer un recorrido que tradicionalmente, tradicionalmente perdón, hace en el mes de febrero. Dice el comunicado que la Guardia Sandinista les indicó que no podían hacer eh, el recorrido de siempre. Veamos lo que dice el comunicado. La parroquia de Santo Domingo de Guzmán y el comité parroquial responsable de la visita misionera de la réplica, el Mocito, entre comillas, nuestro santo patrón, informa a las 184 familias que lo recibirían este año y a los devotos de nuestras comunidades que, es por orientación de la policía, el recorrido previsto a partir del 6 de febrero del corriente no podría realizarse. Del modo tradicional. Estaremos eh, reorganizando este programa para los meses de julio y agosto. Tienen esperanza de que de aquí a los meses de julio y agosto les permitan salir. No van a dejarlo salir de ninguna manera. Fechas en las cuales estaremos haciendo un recorrido especial según nos fue comunicado por la misma institución del orden público. Ja, ja, ja. Invitamos a rezar el Santo Rosario, cada familia, en cada familia, pidiendo a Cristo que. Por intercesión de la Virgen María y Santo Domingo de Guzmán, nos den las bendiciones que necesitamos por el bien de nuestra iglesia y familia. Hagamos en cada hogar, aminguito, un altar y de nuestros hogares una iglesia doméstica, donde fraternalmente se glorifique el nombre del Señor y se honre a nuestro Santo patrón Santo Domingo de Guzmán con devoción y fervor. Esto lo emitieron ayer, 6 de febrero, por la tarde-noche. En otra, del taller del Carmen. En contra de la dictadura, en contra, perdón, de la Iglesia eh, Católica Nicaragüense. Y a propósito de esto, conocimos ayer que Ortega y Murillo ordenaron 10 años, diez años de cárcel, en contra de eh, seis sacerdotes y un laico que acompañaban a Monseñor Rolando José Álvarez en la curia episcopal. Y es en eh, esta leguleya que hace el papel eh, de juez en Managua la que se encargó de indicar o determinar eh, la sentencia y la condena por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas en una audiencia que fue realizada a puerta cerrada en los eh, juzgados de Managua el viernes 3 de febrero. Los padres condenados por la justicia de Ortega y de Murillo son Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la Universidad Juan Pablo II, José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa, y su antecesor Sadiel Antonio Ugarrios Cano, además del diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darwin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico Sergio Cárdenas Flores. Es lo que determinó la dictadura, ¿verdad? Eh en contra de eh, los seis sacerdotes, los laicos y este reportero gráfico, Sergio Cárdenas Flores. Hoy mismo se conoció que Monseñor Rolando José Álvarez no va a esperar hasta el 28 de marzo para eh, enfrentar el patíbulo que la dictadura ha decidido eh, que debe eh, pasar de cara al proceso absolutamente espurio, ilegal e ilegítimo e inconstitucional que han eh, ordenado en eh, su contra. ¿Por qué decidió adelantar esta eh, leguleya, que es Nadia tardencia, la misma que decidió los 10 años en contra de eh, los sacerdotes que acompañaban a Monseñor Álvarez? Pues eh, la información que tenemos es que la judicial que sirve a la dictadura revocó la disposición inicial eh, de tramitación compleja hecha por la fiscalía. Eso, tení, eso le daba a la dictadura 90 días y más, pero los términos ya es lo, lo, que, lo que menos cuenta en ese sentido. Y además de eso, parece que no hay más actas de pruebas de la fiscalía para que el caso continúe en tramitación compleja y por eso ya no hay esta figura en el caso. Aparentemente hay algo que se está cocinando por debajo, pareciera que hay una negociación eh, subterránea, que es la que hemos venido nosotros manejando de un tiempo para acá. Eh, pero lo más grave es que Monseñor Álvarez eh, sigue secuestrado en un lugar que no es la casa de sus padres, sigue eh, enfrentando la situación eh, de vulnerabilidad en la que lo vimos cuando lo presentaron en los juzgados de la dictadura y eh, será entonces el 15 de febrero que se sepa si eh, los dictadores se atreven de una vez por todas a sentenciarlo a cárcel y echarse entonces el peso de tal situación porque no han podido convencerlo ni ellos ni varios de los eh, eh, y varios de los hermanos de monseñor Álvarez que han llegado a tratar de convencerlo este les dijo no me voy a ir del país y no vuelvan a venir aquí. Así se los dijo. Y no vuelvan a venir aquí si es con una propuesta de esta. Yo me voy a quedar aquí y que hagan lo que tengan que hacer. Y así lo ha mantenido hasta ahora, ¿verdad? Una actitud eh, valiente, corajuda, ¿verdad? Pero lógicamente que asumiendo las consecuencias de lo que significa tal cosa. Lo más grave en relación a esta situación que estamos conociendo últimamente sobre eh, los seis sacerdotes, los, el, los laicos y el camarógrafo que estaba eh, con el monseñor Álvarez en la Curia Episcopal, es algo que el CENIT denunció hoy. Y es que la dictadura está decidiendo a través de la fecalía que no hay posibilidad de volver a la vida civil y que tengan todos sus derechos. Es decir, la Constitución y el Código Penal establece que una vez que pagas la pena, cualquiera que te impongan, en este caso son, todas son injustas y todas son inventadas, pero bueno, una vez que pagas una pena, vos volvés a la vida civil si sos político y te gusta la política, lo que pueden hacer es inhabilitarte de por vida. Eso en el caso de los que quieren ser políticos. Los que, quieren, los que son políticos y quieren ser eh, candidatos a, a ser eh, eh, electos para ocupar un, un cargo público. Pero fíjense ustedes lo que está haciendo la dictadura. Les está declarando muerte civil, incluso después de que pagan la pena. Muerte civil. Por ejemplo,. El Padre Oscar Benavides y estos sacerdotes que les acabo de mencionar, pagando ocho o diez años de prisión, saldrían de la misma, pero no podrían ejercer su función pastoral. Ni ninguno de los eh, ciudadanos que injustamente han sido encarcelados, ninguno de ellos podría volver a su vida normal. Aquí está lo que dice el Cenit en este comunicado que eh, compartió más temprano que nos parece importante que ustedes vean el nivel de extralimitación que está teniendo el régimen en relación a lo que dicen las leyes en Nicaragua. O sea, están desesperados, están desesperados, porque la gente no tenga la posibilidad de eh, volver a ejercer sus derechos independientemente de que hayan pagado la pena que injustamente les están imponiendo. Entonces vean lo que dice este comunicado. Esto que está, el párrafo que está encima de lo sombreado dice lo siguiente. O sea, el CENIT rechaza la aberración jurídica que están cometiendo en contra de cada uno de los sacerdotes, en contra de cada uno de los condenados. Pero la aberración más grande, dice el CENIT, el último atropello a la inteligencia de los nicaragüenses y de la comunidad internacional es la inhabilitación absoluta de por vida para ejercer cualquier cargo público o de elección popular y el ejercicio de sus derechos políticos. Según el artículo mencionado, es decir, el artículo 46, 47 y 66 del Código Penal, estas son penas accesorias que no pueden durar más tiempo que el establecido en la pena principal. Por tanto, estas inhabilitaciones tendrían que durar los 10 años que la juez... Tardensía, en este caso, la juez que le sirve la dictadura, famosa por sus aberraciones y su docilidad delictiva, le ha aplicado para el CENID esto es una afrenta al derecho, una afrenta a la inteligencia, una afrenta a la comunidad internacional y los organismos internacionales de protección de derechos humanos que permanentemente están insistiendo en condenar las violaciones a la garantía del debido proceso a las que están sujetas las personas presas políticas en Nicaragua. Denunciamos ante el mundo no solamente esta aberración cometida contra los siete miembros de la diócesis de Matagalpa, esta nueva acción represiva se ha comenzado a aplicar por varios jueces a petición de los fiscales en casos anteriores, adicionando las sentencias firmes de la siguiente forma. Y ahí describe, ¿verdad?, eh, entre otras cosas, eh, cómo ha venido aplicando. Pero lo más grave es, Dios mío la inhabilitación de tus derechos civiles. Los políticos, puedes discutirlo, porque si vos querés ser político, bueno, te tenés que enfrentar contra el, el criminal político que no quiere dejar el poder, sin, sin, sin justificar su acción de inhibirte porque a él se le ocurre. Pero, por ejemplo, los sacerdotes pagan los 10 años de prisión que les están ordenando de manera infame, además ilegal e ilegítima, e inconstitucional. Pero, una vez que pagan esa pena, señoras y señores, no pueden ejercer nuevamente el sacerdocio. Les están diciendo que están muertos, que no pueden volver a hacer absolutamente nada. Saltando completamente, amigos y amigas, todos los límites pensados e imaginados. Es decir, la fecalía de la dictadura... No, 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 señora. Me dice Doña Díquez que lo determine el Papa. No. Los dictadores están diciendo, a través de la fecalía, inhabilítele de por vida. No tienen derechos civiles, no pueden volver a ejercer. Bueno, es que estamos hablando de Nicaragua, que es donde están. Doña Díquez me dice: ¿Fuera de Nicaragua pueden hacerlo? Sí. El tema es que la dictadura está decidiendo que en nuestro país. Alguien que en la dictadura dice no ejerce más. Por decir una cosa, la abogacía no puede volver a ser abogado, independientemente de que pagaste la pena, la principal. ¿eh? Y las penas accesorias, ni se diga, ¿po? porque son las penas accesorias son multas y demás. En este caso, lo están poniendo o lo están poniendo al nivel de la pena principal. Los 10 años los pagás en prisión o en arresto domiciliario, ya salís de prisión, pero una vez que salís de prisión, vos decís, bueno, vuelvo, voy a volver a hacer mi, mi trabajo pastoral. No pueden, no pueden. Es decir, están imponiendo un sistema que creo que en ninguna otra dictadura, por lo menos de los últimos tiempos, hemos visto en esa dirección. Y es por eso que el CENIT alerta de lo que significa esto. Porque es casualmente a través del ministerio pútrido que ellos están determinando o solicitando a los mismos leguleyos que le sirven a la dictadura que no pueden una vez, oiga bien, no pueden una vez que salgan volver a ejercer las acciones civiles que estaban practicando antes de todo el teatro que les montaron para encarcelarlos, para secuestrarlos. Sí, señor, una situación altamente peligrosa, nunca antes vista, y es lo que la dictadura está eh, decidiendo. Bueno, es que, doña Edikel me me pregunta cosas que en este momento no son... Posible. Si hay un cambio de gobierno, me dice por supuesto que el otro gobierno, si es democrático como nosotros creemos que podría ser, diría todo lo que ocurrió aquí está nulo, ya está, porque han ido contra ley, han prevaricado, han delinquido, han ido encima de la ley, se han ido por encima de la ley, por el lado de la ley, por, por todos lados de la ley. Y esto es, casualmente, cuando. Una persona, y esto lo digo para que lo entiendan los que dicen, no importa cuántos poderes puede tener una persona si está cambiando las cosas y las está haciendo bien. Cuando una persona controla todos los poderes del Estado de un país, ay, 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 es absolutamente peligroso. Y eso es lo que ha pasado con Ortega, ¿no? que lo controla todo. Que lo controla todo. Antes de seguir, recordarles que su sonrisa es muy importante y debe cuidarla. En Sweetwater Water Dental Clinic, que está ubicado en la 10500 West Flagler. Recuerde que debe marcar el 305-223-7766 para que la endodoncia, la limpieza dental que necesita, la extracción de piezas con o sin porcelana y cualquier problema en su dentadura sea resuelto ahí, en el mejor consultorio que hay acá en la Florida, que es Sweetwater Water Dental Clinic, que lo encabeza el doctor Maxwell Cárdenas y todo su equipo. Márquele, eh, haga su cita y sonría siempre plena y orgullosamente porque eh, en su World del Clinic cuidan de su sonrisa. La Comisión Permanente de Derechos Humanos eh, denunció esta tarde que la dictadura eh, decidió ya de una vez por todas eh, pintar el edificio que les robaron, pero no solamente pintarlo, sino que le arrancaron eh, las letras eh, de su fachada y emitió este comunicado en el cual hacen ver eh, que pueden borrar la pintura, pueden pintarlo como quieran, del color que quieran, pero lo que no van a poder borrar son los crímenes, el trabajo que se hizo ahí y los crímenes que han cometido. Veamos lo que dice el comunicado. La dictadura sangrienta del Frente Sandinista, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, además de haber consumado el robo de nuestras instalaciones, nuestras oficinas en Managua, pretenden borrar toda huella del trabajo que ahí realizamos. En defensa del pueblo nicaragüense. De nuestro edificio fueron borrados nuestros emblemas y colores, pero ellos no podrán borrar los crímenes y torturas cometidos por sus desmedidas ambiciones de poder y su megalomanía totalitaria. El CPDH nunca vio colores políticos en nuestro trabajo de recepción y acompañamiento de denuncias. Por el contrario, siempre hemos tenido presente el compromiso con el pueblo. Y lo seguimos defendiendo a cualquier costo. La defensa de los derechos humanos es mucho más que un edificio. Viva Nicaragua, Comisión Permanente de Derechos Humanos, Miami, Florida, 7 de febrero del año 2023. Es lo que ha informado el, eh, el, la Comisión Permanente de Derechos Humanos sobre estas. Póngame las imágenes de nuevo de los, de los guardias en las afueras del. Esa esquina que es emblemática, que es icónica, la de la CPDH en Managua, de Montoya, eh, tres cuadras al lago. Ahí estaba la CPDH, ahora la dictadura se ha tomado el edificio, ya pintó como quiso y va a poner cualquier cosa. Quizás una sucursal eh, del centro para de atención para pirómanos, Juan Coca. A lo mejor puede ser el que van a, a estar eh, eh, abriendo próximamente ahí. Y cierro mis comentarios con una noticia. Me parece que es más, más que importante porque Ryan Burr, que es el presidente del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CISIS por sus eh, eh, siglas en inglés, emitió una entrevista que me parece a mí que, ahí está en Café con vos, póngame la página de Café con vos, doña Nickel, para que pues, si quieren verla completa, la entrevista, pueden verla en nuestra página. Y les invito a que la, la lean porque se trata de un, eh, un degrane, o un, más dicho, un deglose que hace Byrne, que es uno de los más influyentes. Eh, aquí está, Estados Unidos debería sancionar a Dante, Mossi y al Bessie. Esa es la nota que deben buscar. Eh, Byrne es muy respetado acá en Estados Unidos. Y entonces describió que como la ley renacer no se puede aplicar al Bessie, la ley Nica menos. Entonces él planteó en esta entrevista cuáles son los pasos que debería de dar, ¿verdad? Estados Unidos para que quienes pueden presionen al BCE y para también investigar al criminal financista de la dictadura Dante Mossi. Escuche bien lo que dice parte del artículo. A pesar de tener una población menor que la de Guatemala y Honduras. Nicaragua ha recibido casi el 26% de la cartera de los préstamos del BCE, lo que ilustra la mayor situación financiera del país dentro, dentro del BCE. De hecho, Nicaragua ha recibido más fondos que Guatemala y El Salvador juntos. Tales préstamos, estimados en 3.500 millones de dólares en los últimos años, son desproporcionados en comparación con los otros países centroamericanos, dijo Burr. Por esta razón, en un reciente evento del eh, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales CISIS, un panelista se refirió al presidente ejecutivo del BESIE, Dante Mossi, como el banquero de los dictadores. Entonces, es eh, una entrevista larga, pero que vale la pena verla. Al final, cuando dice, no se puede aplicar más la ley NICAD, eh, o la ley NICAD no alcanza al BCE. La ley de nacer tampoco alcanza al BCE. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Le preguntan en relación a esta entidad financiera que se ha vuelto el patrocinador número uno de los dictadores Ortega Murillo. Y aquí vienen las opciones. Y escuchen bien, porque hace una, una radiografía de los pasos a dar que es realmente eh, exquisita. Opción uno, dice. No más metas propias. Estados Unidos... Podría comenzar por asegurarse de que sus agencias de desarrollo, como USAID y DF, eh, DFC, DFC es la Agencia para la Comunicación eh, del Desarrollo Internacional, así como aquellas entidades pertenecientes al sector privado, suspendan todos los tratos con el BCE mientras el banco esté asociado con dictaduras de financiamiento. La DFC otorgó aproximadamente 100 millones al BCE para su uso en El Salvador, Guatemala y Honduras en 2021, pero sin mayores mecanismos de rendición de cuenta y dada la naturaleza fungible del dinero, no hay garantía de que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no hayan llegado a Managua. La presencia de figuras como el secretario de Estado en la Junta del DFC debería garantizar que las donaciones de la institución se alineen con la estrategia de los Estados Unidos. Este desafío también subraya la importancia de un papel de coordinador especial de tiempo limitado para la política de Nicaragua para garantizar que las agencias trabajen en sintonía o sincronizadamente y no con propósitos cruzados con el objetivo general de presionar al régimen de Ortega. Adicionalmente, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y el Comité Bancario del Senado que ejercen supervisión sobre las instituciones financieras internacionales, deben celebrar audiencias que investiguen al BCE y sus prácticas. Esa es la opción 1. Opción 2. Estados Unidos debe involucrar a Taiwán, Corea del Sur y la Unión Europea, especialmente España, así como a otras partes interesadas en el BCE. Solamente Taiwán y Corea del Sur suman más del 60% de acciones. Oiga bien, en el BCE. Para ayudar a crear conciencia sobre la falta de transparencia dentro de la organización, la Unión Europea ha celebrado numerosas audiencias sobre Nicaragua y ha emitido designaciones de sanciones por abusos contra los derechos humanos. El siguiente paso es cortar el financiamiento del BCE. Dada la reciente ruptura en las relaciones diplomáticas de larga data de Nicaragua con Taiwán y el posterior reconocimiento de Ortega de la República Popular China, Taiwán probablemente sea susceptible a las preocupaciones de Estados Unidos y podría usar su influencia dentro del BCE para abogar por reformas significativas. Esto especialmente cierto a la luz de la toma de Ortega de la Embajada de Taiwán por parte de las autoridades nicaragüenses. El gobierno conservador de Corea del Sur también podría ser convencido de cooperar junto con países de la Unión Europea como España, Estados Unidos. Y debería ser capaz de impactar políticas con sus amigos en altos cargos. Estados Unidos también debe trabajar con financiadores privados y no miembros con un historial de donaciones al BCE para evitar hacerlo. Esa es la segunda opción. China, Taiwán y Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, con Europa son elementos que se deben de tocar para que el BCE sea sacudido desde la perspectiva de no soltarle más plata si sigue financiando a la dictadura. Opción 3. Estados Unidos debería hacer un llamado a los otros socios fundadores como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras para que monitoreen cuidadosamente las decisiones y el desempeño del BCE. Este banco no ha establecido un monto máximo de préstamos para cada país, por lo que los préstamos excesivos a Nicaragua, inestables, no solo reducen la disponibilidad del crédito, a otros países, sino que también constituyen un riesgo regional, ya que la situación política y económica de Nicaragua impulsa la migración regional y aumenta la inestabilidad. Opción 4. Estados Unidos podría tomar acciones que afecten la calificación crediticia del BCE. Actualmente el BCE tiene una calificación crediticia sólida, estable de AA, según Standard Poor's. Sin embargo, si Estados Unidos toma algunas medidas sensatas contra el BCE y su liderazgo, es lógico pensar que su calificación actual al menos entrará en revisión y será degradada, algo que los bancos multilaterales de desarrollo buscan evitar a toda costa. Opción 5. Estados Unidos podría considerar re retirar visas a funcionarios de alto nivel del BCE y emitir prohibiciones de viajar para evitar que asistan a reuniones recurrentes de accionistas que tienen lugar en Washington, D.C., y se reúnan con potenciales inversionistas en Estados Unidos, hasta que el banco acepte dejar de prestar al, al régimen de Daniel Ortega. Y esta es la opción 6. Y póngame, por favor, doña que las imágenes de Orteguista con, con, el, con el presidente del, del BC, Dante Mossi. Opción 6, dice eh, Ryan Burr. Estados Unidos. Podría considerar evitar que el BCE aumente la deuda en los mercados de capitales de Estados Unidos y presionar a la Unión Europea para que restrinja dicha actividad en sus mercados. Las instituciones financieras multilaterales a menudo hacen esto, aprovechando sus calificaciones crediticias para pedir dinero prestado a tasas más bajas que aquellas a las que prestan a su, a su vez. La propaganda. Aquí está. Estados Unidos debe abrir. Una investigación sobre el liderazgo del BESIE, con la intención de imponer sanciones a los ejecutivos de este banco. Ya existen acusaciones en torno a la elección de Dante Mossi para dirigir el BESIE, ya que se cree que obtuvo apoyo gracias a un acuerdo entre Daniel Ortega y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a cambio de una mayor ayuda financiera a Nicaragua. Ante el impecable apoyo de Mossi a Ortega, Estados Unidos tiene un silencio y debe tomar medidas necesarias para investigar los datos y el desempeño del banco bajo la presidencia de Mosi. Aportar la transparencia a la toma de decisiones del BCE es de interés para todos sus miembros y para todos los inversionistas en bonos del BCE. Idealmente, Estados Unidos. Podía trabajar con accionistas para evitar que el actual presidente del BCE, Dante Mossi, sea reelecto en noviembre del 2023. Es decir, Ryan Burr plantea, ¿verdad?, plantea ocho opciones que tiene Estados Unidos para presionar al BCE a través de. Sus socios a lo interno, los fundadores, los accionistas más grandes que tienen, que son Taiwán y Corea del Sur, la Unión Europea. Es decir, lo que plantea Ryan Burr, que de nuevo es uno de los más influyentes eh, pensadores, o mejor dicho, director de un centro de pensamiento muy importante acá en Estados Unidos, lo que plantea Burr es hacer un cerco alrededor del BCE de manera tal que no tenga la posibilidad de seguir financiando a la dictadura Ortega Murillo. ¿Quieren ver el artículo completo? Ahí está en, en Café con Vos. Eh, les invito a que lo lean porque se trata de una entrevista muy reveladora, además que detalla cuál es el funcionamiento, cuál es el funcionamiento del BCE, desde cuándo funciona, cuál debería ser eh, eh, la posición del banco en relación a la dictadura de Nicaragua y como no se puede aplicar ni la ley NICA. A ni la ley nacer al Besie, pues entonces pone de manifiesto ocho opciones para que eh, Estados Unidos sepa que sí puede hacer cosas en contra del Besie. Sí puede. Lo va a hacer. Habría que ver. Hay que ver, definitivamente. Pues a la pausa comercial y vuelvo con Francisco Larios, del Congreso de los Nicaragüenses Libres, para hablar de la oposición nicaragüense que está eh, completamente dispersa, sin rumbo y que genera más desesperanza que nada en este momento. Antes de ir a la pausa, la familia Multiservice de Nor Miami está esperando que usted se acerque a ellos para que sus taxes sean presentados en tiempo y forma por la firma eh, que le da tranquilidad, que le da seguridad, y que le va a decir que es, pues, que se come unas palomitas mientras ellos hacen el trabajo de presentar sus taxes acá en Estados Unidos. Una vez que haga esto, pregunte, ya con los taxes realizados puedo ser patrocinador, puedo ser padrino de un nicaragüense que pueda venir a través del paro humanitario, ellos le van a decir si sí puede, si sí cumplió con los requisitos que, que indica la ley. Y entonces ahí ellos mismos se van a encargar con una persona especializada de llenar el formulario para que usted esté completamente listo para ser patrocinador, sin costo alguno. Además, por referido, que se quede con la familia multiservicio de Nueva Miami para presentar sus taxes. Usted recibe 50 dólares y además de eso lo apuntan inmediatamente en la rifa para que usted tenga el doble chance de ganarse estos vehículos que va a ver en pantalla, que son la camioneta Chevrolet Silverado y el eh, Chevrolet Impala. Dos vehículos de primera línea eh, que usted se puede quedar con ellos. Si presenta sus taxes con la familia Multiservice, que está en la 1085 del Norwest y la 119 calle. tienen los teléfonos en pantalla. Márquele con confianza. Eh, con tranquilidad y creyendo en que usted va a ser el que se va a ganar los vehículos. Además de que sus, sus taxes fueron presentados correctamente, el paro humanitario le llena el formulario y le devuelven 50 dólares por cada referido que se quede haciendo los taxes con ellos en la familia multiservice. Vamos a comerciar y volvemos con Francisco Larios para hablar, eh, entre otros temas, de la dispersa y eh, desorientada oposición en Nicaragua nicaragüense. El destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras. Es un derecho universal. Tenés derecho a la vida, a la educación, a la libertad de religión, a la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de opinión y expresión. Nicaragüense. Cada país tiene sus normas y leyes, y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar. Hola, amigo. ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua. Y toca la campanita, denle like a todos sus programas. Y recuerden que no hay mañana. Sí, café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Sí puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.